Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo para todos ustedes en este día ya 12 de noviembre. Noticias importantes de lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Muchas señales se están viendo en los cielos, te vamos a mostrar cada una de ellas. Es en diferentes lugares del mundo. Por otra parte, inundaciones severas en Italia. No te pierdas la información de este día. Recuerda que nos puedes seguir por Telegram para estar al día con todas nuestras noticias. Vamos con la información. Las fuertes lluvias han azotado varios municipios de la provincia de Agrigento, en lo que es Italia. Se llamó a no salir de las viviendas en la zona de Siaca. Un edificio de 7 pisos ha sido prácticamente demolido por estas inundaciones. Realmente hubo un aluvión en el sector. Hundimiento de la superficie de la carretera ha envuelto algunos vehículos que se pueden ver y observar ahí prácticamente hundidos. Las fuertes lluvias han azotado fuertemente a este sector. Hasta este minuto se encuentran 22 familias evacuadas. Están ubicadas en varias instalaciones de alojamientos que han sido acogidas por familiares. Se está revisando todo el sector y se ha pedido estrictamente a las personas que no salgan a las calles, que se mantengan en sus hogares porque puede ser muy peligroso lo que está ocurriendo. Nuevamente aparecen señales en el cielo, nubes iridiscentes, esta vez en Colombia, en Bogotá, en Villa del Río. Se está observando esta nube. Ha impresionado a varias personas, muchas veces se asocia a que puede venir una actividad sísmica en conjunto con las nubes, así que a estar pendientes en lo que es Colombia. Se están observando estas hermosas imágenes de todas formas. Ahí las tenemos para que ustedes las puedan observar. En Colombia aparece también esta imagen. También en Rusia ha aparecido esta nube iridiscente. Es un tanto diferente a la de Colombia, como ustedes pueden observar. Se ve entre una gran cantidad de nubes. Pareciera que el cielo se hubiese abierto allí. Realmente es impresionante lo que se ha podido captar en esta ocasión en Rusia. Y no solamente esto, sino que también se pudo observar tres soles, efecto de lo que es el parahelio. Vamos a ver la imagen. Esto que estamos viendo es el cohete de SpaceX, captado por una cámara de seguridad en Virginia, y junto a él cayendo un meteorito. Más arriba de este cohete también se puede observar un objeto que se va moviendo. Lo estamos observando en imágenes y ahí viene ingresando también el meteorito. Varios meteoritos están cayendo en diferentes puntos del planeta, no solamente en esta oportunidad en Virginia. También te voy a mostrar otra imagen. Pasando a otra información, les comentamos ahora que los satélites de alta resolución han detectado cantidades importantes de metano que se escapan de dos vertederos cercanos al centro de Madrid, en España. Esto ha sido detectado utilizando los datos de la misión Copernicus de la ESA, combinados además con imágenes comerciales de alta resolución.
Los científicos del Instituto Holandés de Investigación Espacial descubrieron que ambos vertederos emitían 8.800 kilos de metano por hora. Esto representa el índice más alto observado en Europa hasta ahora. El área ha sido identificada originalmente en base a un mapeo de puntos calientes de metano utilizando datos del satélite Copernicus Sentinel-5P. Luego los científicos utilizaron imágenes para detectar columnas de metano en agosto y en octubre de este año 2021 que emanaban de dos vertederos de aproximadamente 6 kilómetros de distancia ubicados a tan solo 18 kilómetros del centro de Madrid. La fuente más grande liberó metano a una velocidad cercana a los 5.000 kilogramos por hora, con imágenes de satélite que muestran una nube de gas de efecto invernadero que se está desplazando hacia las residencias cercanas. Actualmente se desconoce la causa de estas emisiones, pero los datos se han compartido con el operador. En relación a esto, la ESA ha recalcado que la directiva sobre vertederos exige que los operadores de vertederos en la Unión Europea capturen el gas creado por la descomposición de material orgánico y sea utilizado para generar energía o simplemente lo quemen. Se estima que convertir el metano en energía podría abastecer aproximadamente a 350.000 familias. También hay que tener en cuenta que los estudios actuales culpan al metano de una cuarta parte del calentamiento global y sugieren que este es un gas de efecto invernadero alrededor de 85 veces más potente y peligroso que el dióxido de carbono. Como ustedes pudieron observar, diferentes cosas están pasando en nuestro planeta. Recuerden por favor compartir este video, suscribirse a nuestro canal presionando la campanita para estar al día con las noticias. Síguenos en Telegram, ahí te avisaremos cuando estemos en directo o hemos subido material a nuestro canal. Búscanos allí como KL Videos, tal cual se llama nuestro canal. De esa misma manera nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook. Síguenos en KL, te lo dice en nuestro otro canal de YouTube. Desde ya, muchas gracias, no olvides dejar tu like. Hasta pronto, nos vemos y un abrazo a toda la familia KL.